Bueno, 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 bienvenido al canal del Borisquad. Yo soy el Borinight, el caballero boricua y en el día de hoy tenemos un body review de la película de Thor que salió para el 2011. Esta película fue dirigida por Kenneth Branagh y cuenta con el protagonismo de Chris Hemsworth y también con la participación de Anthony Hopkins como Odin. Y Natalie Portman. Esta película salió justamente luego de Iron Man 2. Y aún recuerdo haberla visto en el autocine junto con mi familia. Y en general me llevé un buen rato viendo la película. Oye, tampoco es que sea wow, que espectacular ni nada por el estilo. Pero era una película bastante entretenida que contaba una historia muy, muy buena. Cosas positivas que puedo decir de esta película lo son las actuaciones de los distintos actores, que el elenco es... Súper, súper bueno Los efectos visuales nuevamente aquí se ven muy bien Y sorprendentemente Tenemos el primer villano Que sale del estudio de Marvel ¡Es un milagro! Tom Hiddleston como Loki Es tremendísimo Sus actuaciones fueron muy buenas Y los motivos de este personaje Pues se podrían contemplar tal vez un poco genéricos Pero en sí este villano Uno termina sintiendo Algo de odio hacia él Pero también sientes algo de empatía por el personaje Y es que sus motivos sí son son de cierta forma justificables y aunque no esté de acuerdo en todas las cosas que hace pues entiende su motivo si sí te creo hijo que de esa forma quedó muy bien quedó muy bien por otro lado el arco de la historia del protagonista en Thor pues es un arco de cierta forma parecido al de Tony Stark pero no exactamente igual hay una explicación y es que si se dan cuenta al principio era una persona arrogante, súper confiada. Y no era como que, ah, miren, soy rico, puedo hacer lo que me da la gana. Sino arrogante en el sentido de que es mi responsabilidad y soy el único que puede hacer estas cosas. Entonces termina siendo expulsado de Asgard por su arrogancia y termina en la tierra. Y aquí vemos que él tiene que aprender a cobrar algo de humildad y entender que no todo el tiempo la guerra es el camino correcto para poder redimirse y volverse digno de continuar siendo el protector de su pueblo Ascar. Te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Pero entonces añadiéndola a la historia tenemos también que Thor empieza a interactuar con esta científica llamada Jane Foster. Y esa interacción se siente muy buena. Hasta cierto punto, porque llega momentos que se siente algo cheesy o algo cringioso de cierta forma. Que más que todo, yo creo que eso es lo que más le molesta a la gente, sino que hay muchos clichés en esta película. Ahora, con cosas negativas de esta película, no hay muchas que mencionar. Sencillamente que tal vez el ritmo de la película, pues, es un poquito... <coughs> Dito, disculpen, estoy un poco enfermo. Estás enfermo, Bruce Wayne. Como decía, el ritmo de la película... Como que no es el mejor. Y a mí personalmente, el trabajo de cámara a veces se siente un poco extraño cuando la cámara toma cierto ángulo. Recuerdo haber visto esto en el autocine y sencillamente yo estaba como que aturdido. Y hay varios personajes que, en mi opinión, pues fueron algo desperdiciados y tal vez le hubiera dado un mejor propósito en algunas partes. Pero en general, la película funciona. Es una muy buena película de origen para el dios del trueno. Salud. ¡Salud! Sí. ahora en rotten Tomatoes ponen a esta película en el tomito Meter con 77% y para el audience score tiene un 76% por otro lado en imdb tiene un 7.0 de 10 evaluado por 895 mil personas así lo quiso la TVA mi mejor no esté chingando y es como mencionaba esta película es bien entretenida la encuentro muy buena y para muchas personas para el tiempo que salió era de las mejores cosas que Marvel había lanzado comparado a Iron Man 2 y tal vez el increíble Hulk. Pero con el tiempo mucha gente ha empezado a subestimar esta película, pues hay otras entregas que son de mayor calibre y hacen ver esta como una historia relativamente sencilla. Sin embargo, para mí yo considero que es una historia muy buena, contando rápidamente el origen del Dios del Trueno y luego estableciendo su relación con Jane Foster. Por otro lado, aquí también juegan un papel bien importante los agentes de S.H.I.E.L.D. y se siente más la presencia de esta entidad. Así que para este servidor yo considero que la película de Thor es súper su buena. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Y si les gustó el video, súmenlo un like, suscríbanse para más videos y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos. Pueden seguirnos en todas las plataformas como el Boris Squad. Un gran besito de chef para todos ustedes. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.